En la última parte del problema descubrimos que, que la función de la altura en la rueda de la fortuna, o más bien de la gente que está sobre la rueda de la fortuna al tiempo t y que está medida en segundos, es la siguiente. H de t igual a 9 menos 8 coseno de 18 t. Y recordemos que la t está en segundos. Y nos piden graficar esto, pero en el intervalo, bueno, entre 0. Y 30. Muy bien. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a pintar nuestros ejes. Vamos a ver si me salen unos ejes derechos. Más o menos. Ok, vamos a intentarlo nuevamente. A ver, va de nuevo. Ahí está un, un eje. Vamos a ver el segundo eje. Ok, me estoy curveando un poco, pero no pasa nada. Recordemos que aquí el punto es la idea, muy bien. Así que aquí vamos a tener nuestro eje del tiempo y acá h, que es la altura, muy bien. Así que ya con esto, eh, para saber el tiempo, vamos a. En realidad quiero graficar antes una función muy parecida que va a ser h de teta. Igual a 9 menos 8. Coseno de. Teta. Entonces vas a darte cuenta que es muy similar, es muy similar el, el procedimiento. Entonces, por ejemplo, aquí sobre el eje vamos a poner eh, en el tiempo, pues, por ejemplo, si aquí está aquí está el 30 es nuestro último punto y aquí el 0. Entonces a la mitad, digamos, estará el 15, aquí estará el 5, aquí estará tal vez el 10. El 20, el 25 y el 30. Muy bien. Ahora bien, cuando t es igual a 30, muy bien, ¿cuánto vale teta? Estamos pensando, por supuesto, que teta es igual a 18t. Muy bien. Entonces, cuando t vale 30, es 3 por 18, 3 por 8, 24, son 540, ¿verdad? Son 540. Entonces, aquí corresponde a 540. Acá. Por ejemplo, y, y bueno, aquí en realidad va a corresponder a 90, ¿verdad? 90 180. Eh, 270. serían 270. Luego siguen 360. y luego siguen eh, 450. 450. Y realmente es simplemente dividir este numerito entre 18. y van a ver que les da esto de abajo. O esto de abajo, multiplicarlo por 18 y les da el de arriba. Muy bien. Entonces, voy a hacerlo, voy a voy a tratar de hacer la gráfica utilizando una tabla. Yo sé que a lo mejor es muy rústico y a mucha gente puede que no le guste este método, pero bueno, es es sencillo. Entonces, aquí voy a poner en nuestra tablita en esta tabla voy a poner aquí el tiempo, aquí nuestro teta y aquí la altura. Entonces, teta pues va de 0

esto, estos valores en realidad los tomo porque es muy fácil de graficar con, el, eh, con, el, con la función coseno, ¿verdad? Entonces fíjense muy bien. Cuando teta vale 0, o, o t igual a 0, ¿cuánto vale esto? 8 por coseno de 0, coseno de 0 es 1. Entonces tenemos 9 menos 8, que es 1. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si teta es 90? Si teta es 90, el coseno de 90 es 0 y nos queda simplemente. 9, ahora ¿qué pasa si... si teta es 180? Eh, si coseno de 180 es menos 1, por menos 8 es 8 y 9 son 17, ¿qué pasa ahora con 270? Con 270 eh, tenemos coseno de 270 nuevamente es 0 y nos queda aquí 9 y ahora coseno de 360 es lo mismo que coseno... De 0, entonces aquí se repite exactamente: coseno de 360 es 1 y tenemos 9 menos 8 es 1. Luego se repite 9 y luego se repite 17. Y ya con esto podemos ir graficando, fíjense muy bien. Eh, vamos a poner aquí el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Muy bien, entonces ponemos nuestras referencias porque solo hay 1, 9 y 17, entonces aquí está el 17, aquí anda el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ponemos unas, digamos, unas líneas auxiliares, más o menos así, ok, unas líneas auxiliares para que nos fijemos bien dónde es que vamos a andar graficando. Aquí tenemos el 9, también ponemos nuestra línea, ok, estoy. Haciéndolo con mucho cuidado para que se entienda muy bien qué estamos haciendo. Muy bien, aquí la línea en el 1. Muy bien, creo que, creo que con eso basta. Y ahora vamos a graficarlo. Vamos a graficarlo. Esto tiene forma de coseno, entonces eh, en 0 vale 1. Aquí anda nuestro primer punto. En, déjenme hacerlo con, con un color más vivo, digamos con verde aquí andamos en 1 en 5 o bueno en, en 90 andamos en 9 así que aquí estamos aquí, en este punto en 180 estamos en 17 aquí eh, luego repetimos 9 luego repetimos 20 aquí en, en 1 perdón luego en 25 estamos acá. Y luego en 30 estamos hasta acá arriba. Muy bien. Entonces nos dicen, bueno, aquí sabemos que esto tiene una forma de coseno. Así que vamos a graficarlo más o menos como un coseno. Y ahí está. Ahí más o menos. Ahí lo tienen. Un coseno. Y luego vuelve a subir. Y hasta que llegamos a nuestro último punto. Muy bien, y ahí está ya la gráfica de esta. Entonces, lo último que nos piden es aproximar cuando T es 4 y 10. Por ejemplo, si nos vamos a 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, por ejemplo, aquí, pues no sé, es más es más o menos abajo del 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 9, puede ser no sé, quizás 8, 7 o algo así o 6, y nos piden aproximar también alrededor del 10. Entonces, de hecho en 10 y sí sabemos cuánto vale y es 17 metros, ¿verdad? Está a una altura de 17 metros. Así que yo sé que al trabajar con, con funciones trigonométricas se puede volver un poco alborotado, pero, pero el problema fue muy fácil y no hubo mayor complicación. Espero, espero de verdad que te haya gustado.